El próximo 7 y 8 de julio, el Pleno del Congreso de la República debatirá la elección de los nuevos integrantes del Tribunal Constitucional, de una lista de 15 postulantes presentados por la Comisión Especial de Selección. Sin embargo, este filtro no habría sido el más acucioso, pues el diario El Comercio ha detectado que dos candidatos registran 183 llamadas con diversos investigados del caso Los Cuellos Blancos del Puerto. Se trata de Fernando Calle Allén y Vicente Rodolfo Walde Jáuregui. Esta información es una nueva arista del caso Los Cuellos Blancos del Puerto, una investigación conocida, compleja y que golpeó al sistema de justicia. Pero pese a ello, el Congreso no solicitó información al Ministerio Público para verificar cualquier señal de vinculación de alguno de los candidatos al Tribunal Constitucional, a fin de que pueda ser aclarada. Según el cuadro de méritos de la Comisión Especial de Selección del Congreso, Fernando Calle encabeza la lista con 91,45 puntos y Vicente Walde Jáuregui se ubica en el puesto 9 con 77,11 puntos. El pasado 22 de junio, Fernando Calle Allén, quien busca repetir el cargo que ocupó entre el 7 de septiembre del 2007 al 3 de junio del 2014, dijo ante los miembros de la Comisión Seleccionadora que para ser miembro del Tribunal Constitucional se necesita una catadura moral muy fuerte para ser justo dentro del marco constitucional, pero no ser sensible ante la corrupción. Sin embargo, durante la entrevista no advirtió ni mencionó nada sobre las diversas comunicaciones con los actuales investigados dentro de la mencionada organización criminal. Según los registros que obran en las carpetas de investigación del caso Cuellos Blancos del Puerto, del Ministerio Público y de la Policía Nacional, Fernando Calle Allén registra 133 llamadas que se iniciaron antes, durante y después de que fue integrante del Tribunal Constitucional. Los primeros nombres y llamadas que saltan a la vista son las que mantuvo con el exfiscal de la Nación Pedro Chávarri, con 8 llamadas, que fueron entre octubre del 2017 hasta junio del 2018. También hubo intercambio de llamadas con el fiscal supremo y actual integrante provisional ante el Jurado Nacional de Elecciones, Víctor Raúl Rodríguez Montesa, con 10 llamadas, entre septiembre del 2017 a febrero del 2018. El intercambio de comunicaciones también se registró a dos números telefónicos del ex juez supremo Cesarino Stroza Pariachi. En una se registra 5 llamadas entre agosto del 2011 a marzo del 2012, cuando Calle Allén ejercía como magistrado del Tribunal Constitucional. Otro de los candidatos implicados en el caso Cuellos Blancos del Puerto es Vicente Walde Jáuregui, quien permaneció como juez del Poder Judicial hasta noviembre del 2019. También registra 50 intercambios de llamadas con personajes vinculados a los Cuellos Blancos del Puerto. Con Cesarino Stroza se registra 22 llamadas a 4 números telefónicos del ex magistrado entre julio del 2012 a marzo del 2018. También se registra una llamada en octubre del 2019 con el fiscal supremo Víctor Rodríguez Montesa. Y con el expresidente de la Corte Superior del Callao, Daniel Peirano, se registran otras 23 llamadas a dos números telefónicos entre abril del 2011 y abril del 2018. Cabe precisar que Vicente Walde Jáuregui fue uno de los protagonistas de un audio con Cesarino Stroza, en el cual solicita un apoyo para que se designe como relatora a una empleada de la Corte Suprema. La Junta Nacional de Justicia abrió una investigación disciplinaria sobre este tema. ¿Y tú qué opinas de los dos candidatos al Tribunal Constitucional que registran 183 llamadas con investigados del caso Los Cuellos Blancos del Puerto? Déjame saberlo aquí en la cajita de los comentarios. Si eres nuevo en este canal, no te olvides darle like, suscribirte y activar la campanita para mantenerte siempre actualizado con noticias nacionales. Conmigo será hasta un próximo video.